Good evening, how are you? How are you doing today? Good Good evening. Well, let's start this night. It's a pleasure to meet you be here, and just give me 1 second. I need to share my presentation. Vamos a ver, I need to share. Uy. Okay, give me 1 second. Okay, can you see my presentation? I know it's charging yet. Yes, now you can, right? Yes, give me 1 second because not it's this one. Okay, let's see if is there. Yes, it is this one. Just give me 1 second. We are going to see. We are going to study. So, any part of the channel? Just give me 1 second. No sé por qué tiene. Permítame que. No se preocupe, Ticho. La esperamos todo el tiempo que sea necesario. Si solo usted está. No se ama. Ajá, es cierto. Que hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es lunes, el cuerpo lo sabe y todos los alumnos saben. Power. Va muy bien, pero es que hay algo acá, pero es que vamos a ver los gerunds again. Los gerunds. Eso tan difícil y costoso. Que nos costó. Costoso, costoso, teacher. Costoso, costoso. Así es, teacher. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Usted lo dijo, teacher, es lunes, los alumnos lo saben. Y no se quieren conectar. Ahí viene, ¿ves? ¡Ah, Alfredo! Ahí viene Alfredo. Y un solo de golpe entró Alfredo. Va muy bien, ahora sí. Hello, teacher. Hello. Good evening. How are you? We're talking about with Francisco that nobody's here. Estaba hablando con Francisco que nadie venía a la clase. Because it's Monday, me dice Francisco, y le digo yo, yes, it's Monday and everybody knows. Digo, es lunes, así como cuando es viernes, ¿verdad? Ay, ya estamos cansados, teacher. No, pero vengo con un montón de preguntas. Eso, a ver cuáles son sus preguntas, Alfredo. ¿Qué tal está? I'm good, thank you. Sí, disfrutó the weekend. Fin de semana. Ay, so busy. I was so busy, but eso estaba ocupada, but it's okay. I tried to rest a little bit. No descansé mucho porque solo iba ocupada, pero ahí voy. Thank you, Alfredo. Alfredo, déjeme contarle que el día de ahora vamos a ver otro tema. Bueno, ese tema ya lo vimos, ¿verdad? Y es el gerund, aquel tema que nos dio dolor de cabeza. ¿Se recuerda usted? Sí. ¿Se recuerda ese tema que nos dio? ¿Se recuerda? Sí. ¿Cómo utilizamos los gerunds? Vamos a ver si es cierto. Sí, utilizamos en el tiempo. Ajá. Continuo. Ajá, en continuous tense. What else? Y como un subject. Like a subject. Like a subject. ¿Qué más? Mm,
Solamente creo. Just that, vaya. Vamos a ver. Ahora Francisco. Francisco, what do you remember about gerunds? Lo que yo recuerdo de los gerunds es que prácticamente se usan lo que es en el presente continuo, ¿verdad? Y no sé si es lo mismo, pero también cuando se está hablando, algo que se está haciendo como en el momento, ¿verdad? Exacto, algo que se está haciendo en el momento, ajá, algo que se está haciendo en el momento, ¿qué más? ¿Qué más? Porque no solo para lo que se está haciendo en el momento, sino también para qué más, para qué más, para qué más. Cuando va un sujeto después, parece, ¿verdad? Excelente, cuando va un subject para the beginning is, pero ¿cuál es el? Lo primero. Que cuando vamos primero el gerund y después el subject. Ajá. Ah, de ahí solo eso recuerda, Ticho. Solamente. Bien, bueno. Vamos a, en esta ocasión, vamos a ver los demás que vienen entrando. Quiero ver quiénes son. Julia, Jocelyn. Sí, y Jaime. Vamos a ver ustedes que vienen ingresando. Welcome, I enjoy. I hope that you enjoy this class. Espero que disfrute esta clase. Y me va a decir, teacher, por algo está diciendo que disfrutemos esta clase. Sí, es el gerund again. Ay, no, teacher, y dale con ese gerund. Ajá, what is a gerund, guys? Los que acaban de venir. What is a gerund? Oh, how can I say that what is a gerund? ¿Qué puedo decir que es un gerund? ¿Qué puedo decir yo? Ah, this is a gerund because, ajá. ¿Qué es un gerund? O sea, ¿en qué consiste un gerund? Usted sabe que cuando estamos hablando de gerund, o sea, estamos diciendo muchas cosas. O sea, we're talking about a lot of things, but one of them is, I mean, teacher, because we have to use like, for example, me avisan si me escuchan cortado, ¿ok? Teacher, we have to, for example, we have to use this one, como decían nuestros compañeros at the beginning, like a subject. Porque eso funciona como un subject cuando está at the beginning, ¿ok? Ok, ¿qué me pueden decir ustedes que han venido entrando, aparte de Alfredo, Francisco, que ellos ya dijeron? Necesito que usted me refresque con una idea, por lo menos, de what is a gerund and how we can use it, because ya lo estudiamos, ¿verdad? Entonces ya no se vale que me diga, ay, no, teacher, ni siquiera recuerdo. No, ya no se vale, ¿ok? What is a gerund for you? Ajá. What is a gerund for you? ¿Qué es un gerund para usted? A ver. Welcome to the rest. Welcome, welcome, welcome. What is a gerund? In this night, we're talking about gerund. But I need that you tell me what is a gerund. Necesito que me diga. What is a gerund? What is a gerund for you? What is a gerund? Ajá, what is a gerund? Y usted me dice que es un gerund, right? What is a gerund? Nobody knows, nadie sabe. Los verbos con ing. Ajá, lo que utilizamos con ing, ajá, ¿qué más? Esta pregunta va a pasar lo mismo que la clase pasada, que lo voy a regañar. No, mentira, no lo voy a regañar. Ah, pero ¿qué funciona? Ajá, dale. Funcionar como sujeto, objeto. Exacto, it's like function like an object. Excellent. En presente participio. In present participle, ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? También
funciona como un sustantivo en las oraciones y se le agrega la ing. Ok, funciona about. Ajá, excelente. Muy bien. Miren, muy bonito la verdad, porque yo sé que ustedes ya tienen como el conocimiento básico y va a ser como que ni nos va a costar ese tema, ¿verdad? Pero sí me atrevería a decirle que debemos de estudiar, porque no siempre, ¿verdad? Es como que tenemos el conocimiento y lo sabemos, ¿verdad? Así que en esta noche eso es lo que vamos a estar tocando, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar más bien nosotros viendo todo esto. Y como ya sé que está fácil y como ya sé que usted ya lo vio, ¿verdad? Usted debe ahora de, por ejemplo, usted me va a decir, ah, ok, now I know about this one. Now I can say that gerund we have to use for like an object and we have to use for maybe for things that we're talking about in a tense that is, I mean, happening right now. ¿Verdad? Y así es como vamos a tener nosotros que empezar, ¿verdad? Y decir, pues realmente, cada una de estas cosas. Bueno, vamos entonces a ir empezando. Remember the rules. Welcome to your best. Remember the rules. Please don't turn on your cam, turn off your camera. And please say present when I pass the attendance list and so on. Okay, but first of all, I would like to show with something, but just give me one second because I need to share this one. And it's really important. Miren, es bastante como importante, pienso yo, and I think that I'm pretty sure that if you practice a little bit, niños, almost we finish our class. Just in 2 days, we already finished this one. Ya hemos terminado todo esto. Entonces, just I'm going to give you this advice to you. Please work on every single activities maybe that you have to, you didn't complete it. So please do it. Because, I mean, if you complete your, I mean, this one, in order to understand every single topic. So, because remember, yeah, you have to, for example, you have to understand and you have to say, okay, teacher, I got it and I know about this one, okay? So, because in many times, maybe you know, like, teacher, I don't understand about this one, so can you explain me better, please? Okay, y ahí, ¿verdad? Pero, algo que sí les necesito, así es, solo nos falta un topic, right? So, and I have to study this, about this one, and I say that, ah, okay, estamos nosotros ahorita pues completando esto, teacher, a lo mejor pues, y ahí vamos, ¿verdad? Estamos tratando de completar esto y así, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, ¿verdad? Recuerde, completando y nos falta solo un tema y me va a decir, teacher, pero es que de verdad que se me hace difícil completarlo, ¿verdad? Entonces, pero a eso es lo que yo quiero llegar. Que seamos concretos, ¿verdad? En el sentido de que te decir, ah, ok, qué sé yo, vamos a terminar esto, pero antes que todo, que usted me diga, vamos a terminar, y tal vez me va a decir, teacher, pero fíjese que no entiendo, y a eso voy. Ahorita solo falta un tema, ¿verdad? Espérame que... Creo que no se guardó. Vaya, les quería mostrar algo, pero no se guardó. O sea, soñé que lo vi. No. Vaya, entonces, lo que le quiero es un game. Pero solo lo voy a hacer de manera para que usted entienda. Que trate de guess. Try to guess, ok. Entonces, vuelvo y repito, estaba diciendo, por ejemplo, usted me dice, teacher, me falta un tema y no entiendo. O sea, tranquilo, porque no hemos visto ese tema. Pero si usted cree y se considera, y usted me dice, no, teacher, yo siento que yo eso lo domino, yo siento que puedo, hágalo, hágalo. Porque de eso se trata también, de que usted haga, a ver, está cargando.
Tiger ese y yo don't know about the answer, okay? We encourage succeeding to succeed to succeed. No se preocupe si le sale algo mal. No se preocupe. ¿Cuál piensa usted que es? B, letter B. Succeeding. B, to succeed. Her to succeed. Perdón, se le escucha cortado. Hola. ¿Quién? Le escuché cortado, pero va, it's okay. Continue, let's continue. Tom's not good forcing him to come. Letter to A. Come. A. ¿Qué dicen los demás? A, agree or disagree. D. D. Letter A. A. Excelente, por los efectos que la dinámica tiene. I promise for the cats, but I not visit. I promise to care, I promise to care, and I promise care. Letter A. Care. I let him choose between, aquí hay dos, between flying taken and taken, or between to fly to take, or flying to take, or to flying to taking, or taking or flying. Letter C. Which, aquí hay más. Letter C. ¿Quién más dice letter C? Letter B. Más? B. B or C. Sí. B or C. Sí. Sí. Sí, teacher. No, dígame, letter C. Voy a pensar que me está diciendo sí de sí. Ajá, letter C. Ok. No, no es C. It's B. Flying and taking. Flying and taking. Ok, recuerde que solo es un repaso. O sea, quizás porque les costó ese tema, estoy y quiero pensar que están así como hemos tenido un poquito más malas que buenas. Pero take it easy, tranquilos, que ya vamos a ir más. Ahorita solo es como para romper el hielo y para que usted vaya entendiendo qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, esta es como una dinámica para entender, ¿ok? Muy bien. He forced us to accept. Letter D. Perdón. Letter D. 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 Not is D. Híjole. A to accept. A to accept. Or as. Acá hay un as. Es que esto as es el possessive demonstrative. She promised. She promised not to object, not to either objecting. Not to not object, object not, and not object. I cae doble, o sea, primero she promised, she promised not to, or she promised to not. Yes. Letter S, F, not object. She promised not object. Yes. Here, los demás, or not to object. Not to object, F. Letter A. A. La teacher dijo. Va. Remember to finish or to finish? Letter C. Letter C. Letter A. B. A. Espéreme, le voy a quitar los efectos que. I expect someone. Letter C. Letter A. A. Letra A. Es que letra A. Por rato no les. Letra A. Ok. Yeah. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Letter. Someone to pick up. Someone picking up. Letter P. To pick up. B? To pick up. Someone to pick up.
Okay, lady, thank you. B. O sí. O A, ya los puse en duda. ¿Cuál será? D. ¿Cuál de las? Letter B. B. I expect someone picking up. Picking up. No. Yo digo que es la B. Letra A. D. No, era la A. To pick up. Okay, we have. Esto lo hemos hecho 10. Ajá, we have. We have. Ajá. Letra D. We have taught our children. A. Was their husband before eating? To wash. Ah, esa está fácil. No creo que no la sepan. A, B, C, D, E, F. Letter C. B. Muy bien. Excellent. B or C. C. Letter C. Waiting to pony. Cuando funciona como subject también el otro. Waiting pony. To have. Decide. Ede, no puedo ir con un ing. I refuse. O sea que pueden ir todos con ing, teacher. Así como el anterior ejemplo. Sí, pero no, porque aquí no están seguidos. Mire, ve. It's more boring than, y luego el otro, vean. Pero ahí pueden ir unidos, pero cuando estamos diciendo dos cosas, no. ¿Verdad? Tenemos que ver, el verbo es un verbo en pasado. Entonces, obviamente no puedo poner un ing, sino pues un infinitive. Ajá. Vamos a ese. ¿Cuál? To speak. Letra A. Letter A. Ahora sí, mire, porque como ya les expliqué, ya van bien. Ok. We are going to mirroring. Letter to meet. Eight. Hey, muy bien. Recuerda que hasta la vista vamos a llegar. Y ahí pues ya no. Letter C. Do you mean? Ay, perdón. No escuché. Esa se me fue. Lo siento. Esa sí era. Más siento. Ahí fui yo. Ok, she has never known how. Letter D. Ah. Letter D. No, B, B. Frying. Frying. Está la columna, no trabaja. Letter C. No. Letter A. 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 A, no. Why, teacher? Es por el verbo. O sea, es por el verbo. Por ejemplo, I can imagine. Ajá. Can't imagine, no imagino. No, es que cuando lo traducimos, no imagino, ahí es donde no. Trabajar, working. Letra A. B. I can imagine work working at home. Yeah, está. Ah. Working at home. Yeah. Ajá, muy bien. To buy, letter A. A? A, yes. To buy. Yes. Letter C. Again. Buying. Es que por lo del verbo. Ya voy. Sims. Sí, pero es que ahorita solo es para romper así un poquito el hielo y vayamos teniendo la idea después de que. Liking, letter B. Letter A, like. Ok, y esta la otra es la última. No es okay. Hop. Ah, ya lo vimos. Pass. To pacing. To pass. Esperanza es pasar el examen. Vaya, voy a dejarte compartir y voy a pasar lista. Ya le voy a explicar por qué. Y lo mismo, acá se vuelve a repetir lo de los verbos. O sea, es como que, ándale, ¿verdad? Los verbos. Y nos vuelven a dar problema los verbos.
cuando tomamos apuntes, anotes allá, cuando yo les dije, miren, con estos verbos tales y tales y tales y tales y tales, vamos a utilizar ing. Quiere decir que cuando usted vea este verbo, por ejemplo, con el verbo love, ¿cómo va a ir el siguiente? Hasta dos clases me tomé, no creo que no me diga. ING. ING, muy bien. Fíjense que les estoy escuchando bien cortado, no sé por qué. Vaya, Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Present teacher. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Clara Marina Sánchez Moreno. Present teacher. David Alberto Martínez Pérez. Present teacher. Erika Michelle Escamillerazo. Present teacher. Ay, hoy sí vino Erika. Francisca. Hoy aquí estoy. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Jaime Vladimir Palacio García. Present. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. And Julia Margarita Varías Valladares. Present. Lady Marily González García. Present. Gracias, hija mía. Rafael Ernesto López. Yuri Magdalena Villanueva. Present, teacher. Vaya, un favorcito le voy a pedir a todos. Present, teacher. Thank you. Espero que me lo cumplan. Es un favor y quiero que me lo cumplan. Un deseo. Me voy a morir. Sí. No, ayúdenme, por favor, no faltando eso que falta, ¿sí? Porque recordemos que su asistencia va a ser evaluada. O sea, y es como que los dos días cruciales, o sea, hoy, perdón, tomorrow, and let's see, on Wednesday, right? Tuesday, Wednesday, yes. On Wednesday, you have to must be here. O sea, perdón, usted tiene, no tiene. Usted, you must, o sea, no es que usted tenga, usted. Mandatory, it's mandatory. Ajá, o sea, quizás ni mandatory, es como, ay, es una obligación, sí. Es una obligación, ¿ven lo que estoy compartiendo? No. No se ve nada. Está cargando supuestamente nada más. No me vaya a faltar ni porque mire, aunque sea de oyente, lo necesito aquí. Así como ahorita, ya miren, solo mañana, pasado y se terminó. Y adiós. Entonces, por favor, ay, si usted me falta, vea. El detalle es que si me falta, su asistencia se ve afectada, ¿verdad? Pero eso es mañana, Ticha. Mañana no, falta todavía. Mañana y pasado. Ay, me dijo que la mañana era. El 27 terminamos. ¿Cuándo es 27? Mañana. Mañana no es 27, ustedes. Tienen el calendario atrasado, estos niños. Yo confiado que Jaime me dijo que mañana terminábamos. Ah, pues no, a Jaime le vamos a bajar puntos. ¿Cuál Jaime fue? Dígame. Don Jaime Enrique. Ah, vaya, ajá. Bueno, es que el otro Jaimito era que el viernes había venido bien tóxico. Ey, no, hombre, no sea así, teacher. Ya sabía. Yo me porto bien. Ah, no, el viernes no, se me venía revelando y es el más tranquilo. Vaya, muy bien. Jarons, dice ahí, a Jaron, a ver quién me ayuda a leer Jaron. A gerund is a noun made from a verb be adding ing. Adding ing. Muy bien, tenemos el usage and example. Ok, el usage es el uso. No se me vaya a complicar. Entonces, use it. Ok, tengo subject, title object, subject complements, object of a preposition, and object of a possessive. Estos dos de abajo son como bien, o sea, difíciles de entender, ¿sí? Entonces, claro que lo vamos a entender, pero recordemos las preposiciones. Por ejemplo, ¿cuál es la preposición en el último, en el antepenúltimo, perdón? Acá.
Léala toda y me dice cuál es la preposición. In, teacher. In, muy bien, Yuri. Y en the last one, ¿cuál será el possessive? Your. Muy bien. Qué inteligentes estos niños. Your, muy bien. Ahora, leamos la primera, please. Dámela. Running is good for your hair. Heart. 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 Excellent. ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Subject. Entonces, ¿cómo me funciona el ing en this one? ¿Cómo me está funcionando el ing acá? Como subject. Subject. Como subject. Ajá. Y como direct object, vamos a ver. ¿Qué dice in the second? He is waking up early. He has waken up early. Muy bien. Luego tenemos direct complement. ¿Qué será un direct complement? Perdón, un object, un subject complement. Ok, en esta, el object es que después de hates, verbo en tercera persona, puedo poner, ¿verdad? Waking up como la phrase, el verbo. Wake up. Solo que waking up. Ok, luego, complement. What? What I dishes. No, sorry, what I dislike. Most is repeating myself. Repeating myself. Repeating myself. Okay. Luego tenemos. ¿Cuál más? Object complement. I saw Tom. Riding his bike, o sea, montando. Ok, entonces, en una como es object, ¿verdad? Lo tenemos después de un subject, que el subject sería Tom. I saw a Tom. Y luego en el subject sería is, con el verbo to be. The most is repeating. Pero, aún nos falta. Ok, ¿qué dice ahí? ¿Quién me la lee? Gerund, noun ending ing that has been formed from a verb. Take thinking, playing, painting, eating. Properties. Like a normal noun, a gerund can be modified by an adverb and take an object. Carefully. Carefully painting the fence. Okay. Y tenemos que carefully es un adverb. Painting es a gerund y como el complemento es the title object. Ok. Pero ¿qué nos dicen the first one? Gerund a noun is ending in ing. O sea, gerund es un noun, o sea, es un nombre. Lo único que termina en ing. That has been formed. A verb, thinking, playing, painting, and eating. ¿Verdad? Entonces, usted dice, todo es con ing. Y funciona, ¿verdad? Ending noun, ending con ing. ¿Ok? Ahí está todo. Muy bien, luego. Using gerund. Utilizando gerundios. As the subject of the verb. ¿Quién me lo lee? The first example, 1, 2, 3, and 4. Si quieren, uno por uno,
Si alguien quiere leer el uno, levante la mano ahorita. El as the subject of a verb. Ajá. Running is a good way to explore it. Okay. Running. ¿Cómo está funcionando el running ahí? Subject. Como un subject. Excelente. Number two. Who wants to read number two? As the object of the verb. As the object of the verb. Example. Who wants to read the example? He likes running. He likes running. Running. Muy bien. Entonces, ajá, lo tenemos después de qué, el Jeron. Del verbo. Después del verbo. Después del verbo. Entonces, ahí vamos a ir entendiendo después de qué. Ah, si a mí me aparece un espacio, por ejemplo, le dan una oración y le están diciendo, usted va a utilizar el gerund y usted sabe que se le aparece el espacio y luego está el verbo to be, ¿ok? ¿Cómo va a ir el verbo al principio? ING. ING. Luego tiene el number three. ¿Qué va a hacer en el number three? ¿Qué dice el number three? A ver, ¿cómo lee el number three? As the object of the preposition. ¿Cómo se pronuncia? Preposition. Ajá. As the object of the preposition. Muy bien. Excelente. I'm thinking of running. Excellent. Preposition. Which one is the preposition in this sentence? Of. Entonces, cuando usted vea una preposición, ¿cómo va a ir el ing? ¿Cómo va a ir el verbo que sigue? Perdón, ay, ya le dije la respuesta. ing. El ing. Ajá, entonces cuando usted vea una preposición, y sabemos que no solo of es preposición, ¿verdad? Está about, está in, ¿verdad? Solo of, about, ¿verdad? In, at, esos son on. On. Muy bien, on. Ok. Vamos a ver, number four. Ahora sí, lo siento un poquito como que ya vamos aterrizando. Ahora sí, teacher. Porque la clase anterior, sinceramente, los sentí perdidos y al siguiente día vine y les expliqué el continuous explaining y usted the same. Así bien, pero ahora como ya son casi almost three classes, ahora sí ya lo siento. Okay, has a subject complement. Ya lo leí. Ahora, help me to read example. Como un complementario. Vamos a ver. He is running. My new hobby is running. Okay, running. Entonces, renames the subject, dice ahí, okay, renames the subject. Eso quiere decir que ya traemos todo un contexto, o sea, hoy ya traemos más bien una oración y solo nos falta como complement, okay, como complement. Entonces, por eso dice, o sea, es como algo que complementamos. Okay, entonces, si a mí me pusieran una oración en el cual dijera, my new hobby is, y tengo el espacio, ¿cómo lo voy a escribir? Bien, sí. ING, complement. Muy bien. Entonces. Ajá, entonces, ahora ustedes ya saben, el usa. Todavía nos falta. ¿La anterior? This one. Esta. No. Anterior. Esta. No. Adelante. Allí. Vaya. Entonces, dígame si entendí bien. Ajá. En la última va a ir como complemento. Va a ir con ING.
con ing. Si es complemento. Ajá, si es complemento, complemento como un verbo. Acá debe de haber un verbo. Sea are, sea is. Ajá. Si no hay, si no hay un com, si no hay un cómo, me dice. Verbo. Ajá. Ah, si no hay verbo, entonces buscamos que, te, que sea complemento, pero definitivamente tiene que ser un verb be y acá un complemento con ing. Porque no puede ser un verbo común y normal porque, ah, si yo digo do, do exercising. Ok, puede ser y está bien, pero ya no va a ser este verbo to be, pero sí tiene que ser al final porque como complemento. Está como complemento, nada más. O sea, va a funcionar, va a ser como un complemento, pero aquí dice, my new hobby is, o sea, es, ¿qué? Running. Correcto. Ok, my favorite hobby is swimming. ¿Sí me voy a entender? My favorite hobby is swimming. In my free time, I enjoy... No, porque ella metí en joy. Vamos a ver. My favorite hobby is singing. Es cantar. Dichero, se está diciendo que is cantando. No, singing. Porque como me funciona como complement. Sí, me doy a entender, Alfredo. Tal como lo establece. Más o menos. Más o menos. Teacher, pero siempre... siempre será después, será verbo to be o puede ser cualquier otro verbo. Puede ser que aquí haya otra cosa, pero me funciona como, por ejemplo, cuando yo digo natación, cuando yo digo, o sea, más que todo es como cuando yo, ay, ¿cómo le explico? Cuando yo digo, cuando son deportes o cuando son que me funciona, va, por ejemplo, aquí ve, running is a good way to explore, ok. Podría ser que yo empezara la oración. A good, sin el is, a good way to explore is... Solo le di vuelta a la oración. Is... Por El Salvador. Running, excelente. Solo le di vuelta. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces la última puede ser como running. ¿Cómo, cómo? Ah, ¿no? Running is my hobby. No, la última no puede ser así porque entonces ya la cambia. Ya es un object, pero al principio. En cuanto a garantizar. Pero no puede ser así. No, porque cambia. En una funciona como objeto al principio y en otra funciona como objeto al final. Vaya, y en la primera, ¿por qué hizo eso? Y al final. Porque la primera funciona como subject de un verbo. O sea, tengo un verbo después del subject. Mire, pues aquí está el verbo. Y aquí no. Aquí lo tengo antes del gerund. ¿Sí? Ya me confundí otra. Ay, Dios mío. Ay, señor. Muy bien, pero es que es como un complemento. Lo único, por ejemplo, my favorite sport is swimming. O my favorite activity is typing. ¿Sí? Digitar. Ya. También existe. Sí. Teacher. Teacher, o sea que en esta última cabe, por ejemplo... Mi hobby son los carros, pero el son. Are. My favorite hobbies are. Ya no, porque acá ya diríamos are, ¿verdad? Racing sería. Entonces, ajá. My favorite hobby is racing. O sea, carreras. La de carros. Ajá, racing. Ajá. Que pero mi pregunta es si cabe el are. No, porque entonces le da otro contexto a la oración y ya no se le traduce como debería, sino que make a mistake. No es que solo is, es que este is no es que se van a enfocar en el is, sino que van a decir, esto es como decir nadando, o sea, pero no nadando, sino que natación, lectura, digitar, ok, my favorite activity is typing, es digitar. No es que esté diciendo, es digitando.
porque lo traducen, por eso es que no caen, porque están traduciendo con el ando, ando, porque como el dieron es ando, endo, ¿verdad? Pero ese es el detalle, que cuando traducimos, desarman todo. O sea, es como, ay, ¿cómo decirles? Como lo que le decía, o sea, natación, lectura, sería como tomar eso, el is, como ya parte del verbo, del gerundio. Depende el de lo is que ya es parte del gerundio en ese hace pero, un pero ajá, como, podría ser así, pero dependiendo de lo que estemos diciendo, de lo que se esté hablando. Porque el si no hablo de deportes, no me complico la vida con el ing. No, o sea, dependiendo, ya lo vamos a ver cómo acá, mira. O sea, básicamente a la hora de traducirlo, o sea, lo voy a usar en la gramática. Lo va a usar en la gramática. Y a la hora de traducirlo, lo voy a expresar en su forma base. No, me fui. Siempre con ing. Porque usted dice, my favorite activity is acting. Actuación. Sí. My favorite hobby is sleeping. Ajá. Ajá, no es deporte. My favorite hobby is reading. Is reading, ajá. Okay. Excelente. Ahora sí ya van agarrando el lado derecho. Ajá. Eating. Ajá, eating. Vaya, ve, Alfredo, ojalá usted se me pierde como las ovejitas de la gente. Okay. No le entiendo muy bien. Pero es que a lo que yo me refería, teacher, es como, vaya, my favorite hobby is reading. Yes, it's okay. Y ahí termina la hora. O sea, yo así lo expreso en inglés. En español lo que estoy tratando de decir es, mi hobby favorito es leer. No. Siendo leyendo. No, es la lectura. Es la lectura, es lectura. Uh-huh. Por eso, ajá. Sí, así. Ahora sí. Va, muy bien. Ya todos me cayeron, menos Alfredo. Ay, Alfredo, todavía me sigue ahí estancado, Alfredo. Va, muy bien. Vamos a ver. Luna ¿quién? También, dicho. ¿Quién? ¿Quién más? Yo. ¿Quién? Yo, David. Sí. Ay, no, David, no creo que usted no entienda. David, tapé la cara si usted... Cada clase más me he perdido, dicho. Pero luego me vuelve a perder, o sea que primero le entiendo y luego me vuelve a confundir. Ah, lo mismo me pasa a mí, yo creo haberle entendido y después explica de otra manera y me perdí, digo yo, ya no entendí cuando creí que había entendido. Dale complemento. Entonces cuando le entiendan, dígale, ya no explique. Por eso le dije que mejor no hubieran preguntado yo. Es que aquí ya sabemos que Alfredo pierde a los alumnos porque todos van bien cabal y de repente sale Alfredo, no entiendo. No, mentira, Alfredo. Pregunten si de eso se trata. Lo único que, como le digo, o sea, en el complemento es más que todo. El complemento es más que todo, es como, por ejemplo. Ay, o sea, es como a todo aquello que le llamamos natación, lectura, es una actividad, pues, y dice complemento, porque como está al final, o sea, ya no hay más. Si usted dice, ah, my favorite hobby, my favorite sport, podría ser, ¿verdad? My favorite sport is, un deporte. No, es que en sí, teacher, lo entiendo así, que no es en sí el verbo, sino que es la acción que se hace. La acción que se hace, ajá, sí. Pero, ajá, así lo entiendo yo. Como porque, la acción, porque digamos que vaya. Porque si yo lo conjugo, entonces ustedes me están diciendo leyendo. Ajá, lo que usted decía, el ando, el endo, el guindo. Eso les dije entonces, yo. Entonces es como la acción, digo yo. Bailar, jugar, leer. Sí, pero no es, vaya, espéreme, no estamos conjugando la acción, ¿sí? O sea, porque cuando ustedes traducen, porque ustedes están ahí confundidos, porque están endo, indo, o sea, ah, leyendo, my favorite deporte, my favorite hobby, leyendo.
Entonces ahí es donde traducen con el endo que se confunde. ¿Sí? Es la acción sobre el verbo, entonces. Digamos, vaya, tengo el verbo en su forma base, pero yo lo voy a decir como objeto. El objeto no quiere decir que el objeto es natación, ¿ok? Natación. Tura. ¿Sí? Nadar. Ajá. Correr. Ahí estamos diciéndolo en forma base. Vaya, muy bien. Punto y aparte, entonces, el complemento, porque Dios mío, vamos a llegar a las 10. Si yo digo, yo teacher, siento que la teacher nos quiere tirar algo a través de la pantalla. ¿Comer es lo que más te gusta? No, my favorite, es que tiene que ser, vaya, por ejemplo, es que si es... Teacher, tal vez si puede volver a explicar desde dos diapositivas o tres, creo. Pregunte uno por uno, ¿quién ha entendido, teacher? Sí, nosotros, ¿no? Uno por uno. No llego de aquí hasta diciembre, entonces díganles, por favor, que van a repetir el módulo porque aplazaron. Ahí me da clase el jueves, teacher, solo a mí, porque yo no he entendido. No, es que solo es el resto, solo es el... Mire, aquí dice, ve, as a subject, como un subject, complemento, o sea, al final de la oración. O sea, my favorite hobby is swimming, my favorite activity is dancing, que es bailar. Aunque usted lo traduce, bailar, y yo lo traduzco bailar, pero en el dilema de traducir es que usted... El baile. Yo digo, pero es que si digo my favorite activity is dancing, estoy bailando, teacher. Sería baile. No, my activity, o sea, mi actividad favorita es bailar. El baile. Here, teacher, my hobby is drinking. Uh-huh. Activity is drink. Es como, o sea, es el complemento al final, ¿verdad? Es complemento al final, gracias, Francisco. Yes. Good example. Michelle anda con los brazos como que, ay, no, ya estuvo, pasen de tema. Porque... Yo entiendo este teacher que se puede usar como sujeto, que digamos que al principio. Es un sujeto al principio, es como que a la primera oración le demos vuelta, eso es todo, niño. Como objeto podemos decir, I hate cooking, odio cocinar. Ajá. Que digamos que siempre va al final. Que al final, digamos... Es que siempre, es lo único que va a hacer es poner el ING. Vaya, eso es todo. No sé por qué se me complica. No sé en qué paradita lo dejé. Yo ya voy bien adelante, usted todavía. Solo en qué momento lo voy a ocupar como subject. O sea, porque usted dice de que en deportes, en cosas así como... Pues es que sí, eso. Porque son actividades, o sea, son actividades. Vaya, actividades, vaya. Eso es lo que digo. Y entonces, solo en ese momento, sí, yo lo que entiendo... Cuando usted menciona una actividad... Que, deporte, es que si el verbo lo voy a poner con ING, es porque algo, digamos, que lo sigo haciendo, o lo estoy haciendo en ese momento. No, ya ves... No. Y seguimos otra vez. Por eso les pasa, porque están traduciendo. Ahí nos confundimos, no teacher. Estoy traduciendo, porque, teacher. ¿Cómo distinguir cuando es corriendo o cuando es interno? Es que no. Vaya, le voy a decir un consejo. Si sigue traduciéndolo con el endo, ahí se va a quedar. Porque es mentira. Por más que yo los quiero hacer entender que es como un complemento de la actividad, no me caen en el 20. O sea, me he dado duro, creo yo. Vaya, levanten la mano quienes entendieron ya. Solo quienes entendieron. Va, gracias, Michelle. Gracias, Jaime. Todos los que entendieron. Medio, muy bien, no se define. Vaya, los demás creo que ni me están escuchando. Vaya, pregúntele unas cuantas oraciones en gerundio. Bye. Ok, un ejemplo. Number one. Dancing is a good activity. Ajá, muy bien. Ahí lo está diciendo al principio. Ahora solo le damos vuelta. La otra sea, a good activity is dancing. ¡Excelente! ¡Ay, gracias, Michelle! Horario no es excelente. Me van a salir canas verdes ahora. Sí, como mi pelo.
Ajá, es lo mismo, solo darle vuelta. Gracias, Yuri. O sea, la mayoría hemos entendido. La mayoría estamos entendiendo. Pero ustedes me dicen, pero ¿y en cuándo lo voy a usar, teacher? ¿Pero y cómo? Cuando usted quiera decir, o sea, al final. Primero empieza expresando cómo es y al final usted dice qué es el qué es. Simple y sencillamente. Son aquellas. Vaya, yo le pregunté que si podía pasar la última a como la primera. Me dijo usted que no. Porque va al final, corazón. O sea, sí, pero no va al final. Puedo. No la puedo hacer. Compañeros, lean ahí la base, la regla primero. Dice regla 1 como un sujeto de un verbo. Regla 2 dice como un objeto de un verbo. Y así sucesivamente para que le encontremos la lógica. O sea, es que aquí depende de la actividad y de lo que quiera decir. O sea, ustedes lo traducen. Es que entonces ahí dice, mi nuevo hobby es corriendo, teacher. Por eso es que están en el error. Porque me lo dicen con endo. Y aquí no funciona con mi. ¿Qué dice ahí? Mi nuevo hobby es running. Correr. Ajá, es correr. No corriendo, ¿vea? ¿Sí? Aunque esté con ING. Ahora sí. Lo usamos en 4 todas. Correr. Sí. Ahí ya no lleva el ING. Como usted decía, hay unos verbos que se va a usar y en otros no. ¿Cómo en cuáles? Digamos, need, verbo need. Usted decía que íbamos a usar el verbo base, en su forma base, to. Uh-huh. Pero eso ya es infinitive, no es quiero. No quieren. No, eso no quiero. Pero es gerundio y de los verbos que hay que más aprender. Va, eso sí, pero dependiendo. Pero como acá no es que lo estoy utilizando, ni. Ajá. Sino que aquí solo como actividad, como object. Ah, ok. Ahí está. Sí, el infinitive no tiene nada que ver con el gerund. El infinitive es cuando tengo un verbo, por ejemplo, need, y yo sé que need lleva un, ¿qué? ¿Infinitivo o gerundio? Need lleva un infinitivo. Ajá, need to. Need to. Ajá, o sea, ya no tiene nada que ver. Ay, finalmente me paso. Vaya, muy bien. Ustedes hoy sí que esta clase, cuando les tocó el gerund, yo no sé qué es lo que les pasa, pero se me alborotan. Vaya, no muy bien. Configuramos. Belnor, cabal, la desconfiguré, chon niños. Reseteó el sistema. Y ya llevamos 3 clases en esto. Ay, no, qué aflicción. Mañana okay. Tengamos la 4ª clase. No, dejen de inventar. Aplastado, mejor. Verbal noun. Dice, not use a verb, a strategy is used as a noun and gerund after preposition and fixed expression. For the base verb, for base verb plus ing, gerund after noun or plus of, que era lo que le mencionaba. And such as of gerund, so gerund has a subject, an object. Okay, es prácticamente lo mismo que estamos hablando. Y acá dice, how do you form a gerund? O sea, ¿cómo formamos un gerund? Typically, we can use ing to the verb. Work, working. Learn, learning. ¿Eso sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Yes? ¿Qué? No, teacher, no le entiendo, pero ni que es un verbo. Ah, no, a ella no le puedo ayudar. ¿Ok? ¿Sí? Ahora sí, vamos entendiendo. Okay. Yes, teacher. When the verb ends, oiga, when the verb ends, e, we drop E and add ing. ¿Y para qué verbo, teacher? Sí. Uh-huh. ¿Cuándo? ¿Qué dice la segunda? ¿Qué vamos a hacer con los verbos que terminan en? En E. En E. ¿Qué le vamos a poner? ING. Ajá. ¿Vamos a quitar la qué? La E. La E. ¿Y vamos a poner? ING. Gracias, Dios mío. La siento un poco intensa el día de ahora, dicho. ya la toxificamos. Es que ya me sacaron ganas verde ustedes. No entiendo. Y ya no, de verdad. Verde voy a salir hoy de esta clase. Vaya. Entonces, ¿por qué le digo que escuche? Porque no van leyendo quizás la premia o se les mete en la cabeza que me traducen. Es que yo estoy copiando y usted viene rápido.
No voy rápido, ya la voy a pasar. Ahorita la voy a enviar porque si no después se me olvida. Así que mejor le voy a enviar. Ah, no. Después de que termine la clase se las envío porque gracias. No la tengo ahorita en base de datos acá del teléfono. Y si no, voy a empezar a desconfigurar todo. Y no, niños, se me cae la clase. Vaya, entonces, vaya, niños, bellos de mi corazón. Pacientemente les preguntaré en español, vea, porque ay, ya veo que en inglés está terrible. A los verbos que terminen con la letra E, ¿qué le va a pasar? Se omite la E y se le quita el E. I-N-G. Y como, por ejemplo, ¿cuáles están ahí? Come y have. ¿En qué terminan estos verbos, mis niños? Coming. Ajá. Having. 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 Yeah. Having. No, having es otra cosa. Having. Having. Having and coming. Ok. Ay, teacher, o sea que quitamos esa E, ¿verdad? La borramos con un borrador. Ajá. Y usted le pone ING. ¿Cómo formar un gerundio? Ya lo sabe. Ahora usted sabe que los verbos terminados en, por ejemplo, el verbo need, ¿en qué termina? Need. En D. Y lo va a pasar. No se puede. No se puede porque termina en. ED. En D. Uh-huh. Ajá, Francisco, ED. What is your question, Francisco? Ay, no. Teacher, my question. Por lo menos que me dé como un ejemplo del uso de lo que se está viendo ahorita, por lo menos donde dice que el work lleva working, el learn lleva learning, en el siguiente el come lleva coming, el have lleva having. Francisco Bello, solo los verbos que terminen en E los vamos a poner, ¿verdad? El, vamos a borrar esa E. Y esos están fáciles de pasar. Al work. Por lo menos decir, I have to work, yo trabajo. No, podría ser que usted me diga una acción. Por ejemplo, teacher, right now, I am working. Pero tiene que utilizar el am, que es el verbo to be, y luego usted me dice working. Teacher, estoy trabajando, porque termina en ando, endo. Cuando usted... Ah, ya, entendí, teacher. ¿Sí? Y, usted le, y yo le digo, no, Francisco, la tarea es para ahorita. Teacher, I'm working. De verdad, teacher, estoy trabajando. ¿Sí? Usted me dice, teacher, right now I'm learning this topic. O sea, ahorita mismo estoy aprendiendo, teacher, este tema. Teacher. ¿Sí? Ajá. Entonces, la traducción sí sería ando, endo. Sí, aquí le voy a valer. What are you doing? Working. I am working. I am working. Sí, no I'm working. I am working porque tenemos que utilizar what are you doing right now? I am working. I am learning. I am learning. I am studying. I am watching TV. I am in cooking. I am calling to my new myself. Okay? Yeah, my phone. Yes. Okay. Ahora sí, vamos agarrando. Miren, dije que les iba a dar ejercicios, pero como ustedes se me perdieron en el camino y me tocó ir y me tocó ir por cada uno de ustedes en el camino, ¿verdad? Tan bellos. Vaya, quien no entienda, dígame. Teacher, no le entiendo. No le entiendo, teacher. También el gerundio lo utilizamos para decir expresiones. Por ejemplo, ¿qué está haciendo ahorita? Me estoy comiendo las uñas, teacher. ¿Cómo me dice? Me estoy comiendo las uñas ahorita. Ahí. I'm eating. Nails. Me estoy comiendo las uñas. Mis uñas. Nails. ¿Qué está pensando ahorita? Ay, teacher. What I'm thinking about it. ¿Qué está pensando? I'm thinking about tomorrow. Estoy pensando sobre mañana. I'm thinking about what I'm doing tomorrow. Estoy pensando sobre lo que voy a hacer mañana. Yes, and I'm going to do it.
I'm going, de lo que voy a hacer, doing, ir, ¿ya? Muy bien. Acá tiene un ejemplo que le va a ayudar. Usted va a ver, enjoys on, for, of. Aquí el verbo cómo funciona como object. Acá for, lights, dislikes, enjoys. Use the words in the box to complete the sentence. Y aquí le da los verbos listen, play, cook, call it. Break, sink, spill, clean, go, and win. Tienes 5 minutos para hacerlo, ¿ok? Work on that. Trabajo. Playing.
Okay. For enjoy, what is the mean? Ajá, ¿cuál verbo vamos a poner y cómo lo vamos a poner? Hello. Are you listening to me? Yes. Tom enjoys playing football with his friend. Why you say that is playing, Judy? ¿Por qué dice que es playing, mi niña bella? Complemento del verbo. Ajá, porque tenemos, ajá, complemento del verbo. Y enjoy, lo utilizamos con... ING. Con ING, excelente. Vaya, miren, ¿se dan cuenta? Así es como vamos a ir. O sea, tengo que ver, enjoy. I know that is ING. Si fuera need, no, ¿verdad? Si fuera love, también ING. Going, teacher. Ah, es que no, yo estaba hablando y going. No les oía. No me contestaba más bien lo que estaba preguntando. Going. ¿Por qué es going? The preposition on. Excellent. Next. Mm-hmm. Number three. Spilling. What does mean spill? ¿Qué significa? Romper, quebrar. Romper o derramar, no sé. Derramar. Derramar. Romper. Se cayó, va. Uish. Ajá. Are you? Rudolph. Are you born of winning? Winning. ¿Cómo sería winning? ¿Huh? Con doble N. Winning. Yes. Number five. Helen, what started off? Cleaning. Cleaning. Uy, cleaning her room. Aquí tengo una que me va a funcionar como que subject. Como object o subject, muy bien, ajá. Collecting. Collecting. Chair. Yes. Tengo duda en el number three. Mm-hmm. Tell me why. Number three. Yes, why? Compare. Why you said? No, it's free. Compare. It's wrong. Is? Break. Compare. No, it's break. Breaking. Breaking. Okay, forgive me. Que hayan puesto derramar. For your. Dejarrón. Por romper del carbón. Yo creo que no es derramar. De romper. A ver, it's for spilling your... Ah, yes, you're right. Thank you. Es que este es spilling. Y acá dice... Ajá, lo rompió. Se le quebró. Ajá. Tiene... Breaking. 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 Breaking, yes. Thank you. Okay. Breaking. Ajá, muy bien. Sí, porque derramar es algo que se le cayó, como un líquido. Ajá. Muy bien, excelente. Algo, Seven. She was famous for... ¿Por qué era famoso? Ella fue famosa. Por... Singing. 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 Singing? Yes, singing. Cantar. Singing. Number eight. I apologize. Ahí iría la que estaba en la tres, ¿verdad, teacher? Spilling, derramar. Ajá, acabe. Disculpo, o sea, me disculpo, ¿por qué?
Por derramar el café en tu vestido. En el vestido, imagínate, ¿no? Ay, no. Ni de pensarlo, nunca me ha pasado eso. Y era blanco. Ay, no. Capaz yo lloro si alguien me... No. O menos, no sé. Nick dislikes. Ah, dislike, ese verbo. ¿Qué pasa con ese verbo? Dislike. 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 ¿Qué pasa con ese verbo? Dislike. Revisa sus anotaciones. Verbo compuesto. Ajá. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo iría entonces la acción? Ajá. ¿Cómo iría la acción? No. Como tú. No, 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 no. Dislikes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tercera persona. Nick dislikes. Nick dislikes. ¿Cómo ve el verbo? Le quito la S. ¿Perdón? Le quito la S, no. No, no, no. Ahí va a quedar la S, mi niña. Ahí va a quedar. Como que a Nick no le gusta algo. Dislike. Sería tú. Dislike. The food. Dislike, pues. Dislike to cook. To cook o cooking. 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 Un ejemplo que dio anteriormente es. Estaba una en tercera persona y siempre la venía. Ajá, muy bien. Cooking. The number one. Benjamin and Joyce. Jenny. Listen. Yeah, listening. ¿Cómo va listening? Doble. Vaya, estaba fácil, eso no estaba complicado para niños de tercer grado. Ya ve, ya ve. No, o sea, no me refiero al grado, me refiero a que está básico, vaya. Y así pues no nos vamos a perder. Y más sabiendo las reglas, porque aquí sí hay que tener el cuidado de las reglas, o sea. Miren, no es que sea difícil el tema en sí. No es que solo de saber qué regla panilla. De ahí pues creo que estamos. Nada más. Sí. Es que no es nada difícil. Sí. Yes. Ya, en el caso de listening, cleaning y swimming. Sí. Swimming, así. Porque llevan a doble N y cleaning. No. Porque es diferente, mi niña bella. Es diferente, miren. O sea, listen es un verbo. Ok, listen. Con ing, ¿cómo diría? Listening. Double N. Ok. Clean. Cleaning. Ok. Entonces, son diferentes verbos. Entonces, no me baso. Vaya, yo les decía, una regla que nos decía es que los verbos que terminaran en E, ¿qué teníamos que hacer? Quitarla, quitarla, no, ajá, quitarla y poner ing. Ajá, muy bien. Entonces, cuando decimos, uy, pero es que ahí está mal escrito, espéreme, le puse, espéreme, que es así, mire. Cuando decimos, lo voy a escribir bien, que ahí está mal escrito, ahí me fue una N. Una N de más, a eso le iba a preguntar. Que había una no N. Llevaba, no llevaba con una N, ¿verdad? Sí, dos N. Vaya, o sea, puse una tapa. No, es que nunca lleva doble según, N. No, ajá, nunca ajá, lleva. Según yo, era consonante, vocal, consonante. Ajá, y no, ahí se lleva. Ay, yo le estaba poniendo más. Ah, no, hija, bella. Y la número 4, teacher, también. No, es así. En el 4 es winning, no, pero es que es así lleva. Porque es consonante, vocal, consonante. Entonces la última consonante se repite.
Yes or no, teacher? Sí, se repite, es vocal, consonante, vocal, consonante. Consonante, perdón. Entonces, pero no se basen solo en eso, sino que también. Sabía que cuando lleva una sola sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, es que fíjense que las sílabas del inglés no son las mismas sílabas del español. Eso es lo que pasa. O sea, para mí una sílaba en español puede ser sa, va, una sílaba, S-A, sa, sa, si, so, su, una sílaba. En inglés no, en inglés hay como una sílaba que lleva tres letras. Entonces es como que, dicho, pero eso es trisílaba. No, o sea, en inglés es diferente. Entonces por eso no les explico por sílabas porque lo voy a perder, así que no, omitamos lo de la sílaba. Y yo así lo había entendido, te dije, porque igual hay algunos verbos, por ejemplo, okay, swim, así lo entiendo, como vaya, lleva pero, doble, pero, la pero, M. Pero lo entiende así porque sabe de las sílabas en inglés, hay sílabas que son tres, o sea, yo tres. Yo no entiendo mucho de las sílabas, pero sí entiendo que cuando hay que agregarle la consonante, la doblarle. Ah, oh, pues vaya, va, ahí dejémoslo, porque si no, te embarazas. Me voy a perder. Ahí dejémoslo. Que le entiendo a eso ahorita. Vaya, así dejémoslo. Así está bien bonito. No desbaratamos la clase. Vaya, entonces, sí, Jenny, gracias, mi niña bella, porque ahí había una N de más. Ojo con la escritura, ahí sí yo me fui. En algunos, como el número 4, Jenny sí lo lleva. Ahí es winning. Y si tienen ustedes la duda, también pueden consultar en un diccionario online. Cualquier diccionario online. Usted pone, no lo haga en el traductor, porque el traductor no sirve, mis corazones bellos. Eso no. Bótelo. No, no, no se le ocurre estar traduciendo ahí. O sea, para consejo, no me gusta el traductor, ese bótelo, hijo. Pero el online puede ser el teacher, el Arús. No, eso ya pasó de moda, tampoco. Cualquiera, hay muchos en, usted pone online dictionary, en Google, en San Google, y ahí le van a aparecer una lista de un montón de diccionarios, usted le da cualquiera y le aparece el sonido, el adjetivo, el verbo, el sustantivo, Dios mío, todas las cosas. Vaya, entonces ahí estamos bien, ¿verdad? Una de las cosas que le ha ayudado a identificar a usted son los verbos, por ejemplo, aquí dice Tom enjoys, y está en presente, porque dice que Tom enjoys. Luego dice Nick dislikes, o sea, presente, ¿verdad? En tercera persona. ¿Quién me viene a visitar? Yo dije, alguien viene por mí. Ah, sí, Jonathan, ¿ve? Viene como oyente. ¿Quién me viene a visitar? Digo yo, pues, me viene a visitar porque ni me habla Jonathan. Solo viene de visita a la clase. Yo sé que me estoy yendo, Jonathan. Saluditos, greetings. Ok, muy bien. Vamos a ver, entonces, todas estas, con todas las duditas, miren, hoy sí hemos tenido una clase enredada, niños. Hoy me siento bien, bien, hoy sí he devengado con ustedes. Porque hoy sí, de verdad que ustedes me han hecho bailar en un pie. Vaya, muy bien, entonces ahí estamos al cual le decía. Siempre recuerden, next third person, that is, I mean, conjugated, that is yes, so, and the next verb is with ing. Okay, guys. ¿Viene otro? Claro que sí, mire, qué bonito. Aquí está fácil porque solo vamos a pasar los verbos, así que no le voy a dar tiempo. Jaren is a verb, sorry. Jaren is a form of the verb. No, Jaren is the ing form of a verb that is used as a noun, the gerund is formed by adding suffix ing to a verb. Es como un sufijo, algo. El sufijo es lo que se le agrega a una palabra, a un verbo. Por ejemplo, y aquí tenemos walking, slamming, carrying. Ajá. Y ahí entramos en el dilema. Teacher, se escribe diferente. Pero, por ejemplo, en los que tienen e, usted sabe que la eliminamos, ¿verdad? Y eso le va ayudando, le va ayudando. Y lo que dijo nuestro compañero, Alfredo, vocal, consonante, consonante. También es como un tips. Fíjense que él lo tiene como tips, Alfredo, y lo dijo. Mientras que si le doy el tips de David, no. Con consonantes, por Dios. Es que nos vamos a enredar, entonces mejor no. Ok, love. Capaz y sí. Sí, ajá, mejor este. Love. Rest. Resting. Resting, no me vaya a decir doble T. Resting.
Dancing. Jogging. Jogging. Vaya, usted habla doble G. No. Ajá, espéreme. Ajá. Va, ¿qué pasa con jog? Y dancing. Doblamos la consonante. ¿Y por qué vamos a doblar? Ajá. Una sílaba, Duplicamos. Doblemos la consonante. Ah, muy bien. Exacto. Aquí tenemos una consonante. Entonces, y tenemos. Ok, acá como le digo, es igual, fundamental en base, pero si ya le digo sí la van a generar. Jogging. Ok, jogging. Y si no, búsquelo en un diccionario para que no se me enrede, porque no quiero que se me enreden como así. It. Eating. Working. Ah, ya ve. Ya van agarrando señal. Work. Calling. Calling. Aquí solo hay ing porque tiene double consonant. O sea, ya el verbo tiene una double consonant. ¿Sí? Watch. Watching. Fast. Fisting. Fast. Uy, ¿qué es? Cleaning. Recline. ¿Qué le pasa a los verbos que terminan en E? Esa es una clave. Se omite la E. Y le agregamos E en G. ING. Ok, perfecto. Perfect. ¿Estamos entendiendo? Ay, no, dígame que sí, por favor. Soso. Ah, no. Yo guarde. Ya a estas alturas de la vida que me digan. Ah, soso, no. Mejor lo vamos a repetir el curso. Entiendo todo. Pasar. Entiendo teacher, el verbo a y agregarle el ING, pero quizás en la forma de cómo utilizarlo, ahí es donde me estoy perdiendo un poco, pero ya le voy hallando, no se preocupe, ahí voy a investigar. No, es que no se trata que tienes que investigar, tiene que el ING se utiliza cuando estamos hablando de esto, diciendo una acción que está sucediendo en el momento, y lo utilizamos siempre con el verbo to be. O sea, estoy haciendo tal cosa, estoy explicando, estoy cantando, estoy durmiendo, estoy tomando agua, I'm drinking water, I'm drinking coffee, ¿verdad? Pero me están preguntando, o sea, la otra persona que estoy haciendo, ¿verdad? Y esa palabra y esa pregunta es muy común, no la palabra, perdón, la pregunta. ¿Y qué estás haciendo? ¿Verdad? O sea, los compañeros en el trabajo. ¿Y qué estás haciendo? Jugando, dice. Estaba parado. Michelle va a jugar, dice. Entonces ella dice, I am playing, dice ella. Ella no trabaja, ella juega. Entonces ella dice, I'm playing, ¿verdad? I am playing. Contractado, I'm playing, ¿sí? Ya como object es otra cosa, si yo quiero decir, ¿verdad? Si después de una preposición, ¿cómo lo voy a decir? I take off, ¿verdad? Ya tengo la preposición off. Ok, chiquitines, vamos al siguiente. Dice, gerunds and ing form. Complete with ing form of the verb pass. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Vaya, tenga, quiero ver, 2 minutos, léalo. Léalo, por favor, en 2 minutos. Y ya empezamos.
Vaya, I like, con el verbo like, I like going up. Vaya, miren, ahí dice going up. ¿Qué significa going? Salir. Vea, qué bien saben, cipotillo. Going. Creo que no me va a caber aquí. Ahí está, se cabe. A ver, ajá. ¿Cuál será? Shopping. Okay. Egg number four. Cooking. Bien chiquito ese espacio, creo que me quepa. Okay, number five. Making. My favorite thing of the Friday is making. Si nos hemos equivocado, alguien me puede decir, che, no. Uy, lo moví mucho. Number six. Music from internet, it's sometimes downloading. ¿Cómo voy a hacer ese verbo? No lo agregas ahí. ¿Seguro? Creo que lleva doble. No, vale. ¿Ya lo revisaron? Sí. Pero ahí le falta la O. La comí, espéreme. Ay, sí me la comí, gracias. No lleva doble D. No. Ok. Está bien largo y ni va a caber, vaya. Seven. New friends is an always easy. Getting, excelente. Vaya, getting, ¿qué lleva, hijos bellos? Doble. Ay, una sílaba. Ya la había puesto. Getting, vaya, ya me la habían visto, ya era por demás. Getting. Sending. Siento que voy tan despacio y Michelle dice que yo voy bien rápido. Yo ya quisiera. ¿Cómo, Michelle? No la escuché. The best thing about the internet is chatting. Double T or just one? Double T. ¿Seguros? No. Just one. ¿Seguros? Yeah. No. ¿La chequearon? Solo una T. Solo una T, llévate. Ok, espérenme, no me convence. Voy a corroborar. Una T, llévate. Yo recuerdo que es con... Una T. Lo recuerdo con dos, fíjense. No, con una. Ah, pues estoy mal recordando. Ya le da. Yo le dije, ¿no? Ya le da, niño, ya le da. Uy, miren, ya ve, ya le da el Parkinson. Ok, number 10. Chatting friends don't say that. Espera. I hate. Doing. Doing. Doing.
Doing nothing. Yeah. Va a creer que no le va a gustar doing nothing. Solo gente oficiosa. Juiciosas. Doing. ¿A quién no le gusta hacer nada? A la teacher. Yo soy la primera, niño, ahí. Ok. I love. El verbo love. Going. ¿Ah? Going. 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 Yo que me dije que me decían doing otra vez. Going. Sounds good at. Qué bueno. ¿En qué bueno? Mindy. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Arreglando. Arreglar. Ajá, reparando. Mending. Mendingando, teacher. No, mending. Just mending. Ok, muy bien. No es mendingando, va muy bien. Ahí estamos. Este creo que estaba más fácil, la verdad que bastante, bastante fácil. Bueno, mis niños, tenemos que ir a nuestro libro. Y ya, it's time to go. Aquí había algo que seguía, pero ese es más largo. Y acá está nuestro libro. Vamos a dejar esto para el final. Porque acá es para practice. Y ahorita como estamos bien fresquito de lo que hemos estado estudiando, está fresquito ahorita, va saliendo su cerebro bien fresquito, bien preparado. Ok, dice has a subject y lo vemos al principio. After some verb y lo hacen after some verb y vemos prefer y dislike. Y después de esos verbos sabemos que es ing. Y luego dice after preposition in and about. Simple, simple, simple. No me diga que no entiende, ¿verdad? Porque las preposiciones ahí están. ¿Cuáles son las dos preposiciones que menciona al final después de que la teacher ya le enseñó? Acá. Acá, acá, in this one. In. ¿Y luego? About. About. Muy bien. Number one. ¿Cuál será la number one? Number one. Do we start getting, hiding, selling, asking, and giving, paying? Yes. Do we start? Después de estar, do we start 2 weeks off? Do we start giving 2 weeks to Christmas with off? Or getting? Getting. Getting, uh-huh. ¿Qué les pasó? Se me quedaron muditos. De la nada. I prefer. Having. Tener, no me voy a estar poniendo ahí teniendo. Ay. Ya entendí, teacher. Ya entendí. Ah, ¿verdad? Ya le cayó ahí. Having to work on more weeks plus about. Are you interested? Interested. Ya lo hicimos esto. Why? In providing
Oye, probar. Proveer. Pro, dar. Okay. Dar. Dar. Uh-huh. Dar. Estamos proveyendo. Proveyendo. Uh-huh. Yes, yep. I am. Do you have? I love. I love. I love. I love. I love. I yes, love. I am. Do you have? I love. Giving. Giving. O sea, amo dar, ideas. Son algunas ideas. Ajá. La número 2 está bien escrita. ¿La número? 2. 2. Providing. Yes. No, le falta ahí. No, me falta ahí, me comí algo. Espéreme, espéreme, espéreme. Sí, ahí lo dice. La... Provin, dice ahí. Este es este verbo, mire, hija. Solo que quitamos la E. Pro. Y ahora sí, providing. Espero que se me mueva. Ahí está, bien obediente, mire, providing. Acá me funciona como, ajá, salaries, employees each month. Y sorprior. Paying. Paying. Paying, no paying. Paying. Pagar. Pagar. Uh-huh. Pay. No paying, no. Paying, a ver quién es paying. Paying. Don Payín. Don Payín. Don Payín conocen. Ok. Salary to improve each month. It's our priority. I'm totally agree. With that, besides. No le vayan a ir a decir a Don Payín, por favor, si tienen algún Payín conocido. No le vayan a ir a decir a Don Payín que los vamos a molestar. Estamos haciendo bullying en la clase de inglés a Don Payín. Ajá, I totally agree. Ay, no me acordé de un país que conozco, fíjense. Ajá, with that besides, new worker has to another one. Hiring. Ajá, hiring. Excellent. Esto ya lo hicimos. Y ustedes ya no se acuerdan, imagínense. Fresquito. Bien, teacher. Yo como lo tengo anotado aquí, estaba viendo que ya lo teníamos. Solo que ahora agregó diferentes palabras. Se puede, no, se pueden usar diferentes verbos, ¿verdad? Y no importa, pero lo que importa es que tenga coherencia. Eso es lo más importante. Ok, aquí tengo una preposición. Are you worried about... About. Asking. Ajá. Asking. Asking. ¿Será que es asking? Mm. Are you about selling? Selling. Selling. ¿Verdad? ¿Estás preocupado de vender el nuevo qué? Buah. Not really. I'm concerned about the new products to paid employees. About, ajá. Uh-huh. About. Not really. I'm concerned about asking the new products. Having. O having. Tener o preguntar. Tener o preguntar. Tener. Okay, having. Vaya, acá podría ser, ya les voy a explicar algo. Permítame. Yo los he puesto diferentes como dice Clara por ahí. Por ejemplo, I prefer asking them, ¿verdad? Preguntarle a ellos to work more with bonus, ¿ok? Acá es asking, ¿por qué? ¿Por qué es asking? ¿Qué prefiero? ¿Qué prefiero? Solo una respuesta necesito. Just one by meal. I prefer asking them. O sea, prefiero preguntarles, ¿verdad? Preguntarles. ¿Sí? Estamos.
¿Puedo borrar? Yes. Okidoki. Vamos a nuestra práctica. Ya la habíamos visto y todavía les costó. Ahora les voy a decir, listen to your teacher and then you have to practice. And what time is it? Ay, quiero ver, just give me one second. Y 10 minutes. Ok, no les voy a dar mucho porque ya casi nos vamos. Entonces, voy a leerlo, luego después de eso, unos 2-3 minutos, ya. Yeah. Ok. Listen to your teacher and read a conversation and then practice with a partner. Hugo, the sales were not so good this month, therefore increasing our sales. It's our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure, first, analyzing and keeping track of the incomes and outcomes. How to be mandatory on each sales. That's a good idea. Also, I'm interested in buying a real materials. So we have say more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a practicar aquí mismo. Nadie se me va a ir en 3 minutos. Y luego vamos a empezar a interactuar. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. To practice. Las condiciones se encuentran
Ok. Are you listening to me? Yes. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a decir quién es. Ay, ay. Ok. Vamos a hacer de esta manera. Bye. Judy, the first paragraph. Rafael, the second. Julia, tercero. Y yo salí en cuarto. Ahí vamos los primeros, ¿sí? Estamos. Okay. Va, Yuri, empieza, Yuri. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sale is our target this month. Do you have any idea about that? No. Vaya, ajá, vaya, está bien, Rafael. Continúe, Julia. Sure, first analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. Thank you. Continúe, Jenny. ¿Esa verdad? That's sí. Okay, that's a good idea. Also, I'm interested in raw materials, so we save more money. Gracias. Jaime Vladimir, continue. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay with the incomes we get. Y Jaime Enrique. I am concerned about asking for money, but let's try it out. Let's try it out. Gracias. Y empieza Francisco. No, teacher. Yes, yes. Era de Hugo. Hugo, yes, Hugo. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Continue, David. Do you have any idea about what to do? Okay, continue, Clara. Sure, first analyzing and keeping tracks on the incomes and outcomes have to be mandatory on each cell. Continue, Alfredo. As good idea. Also, I'm interested in buying rack material, so we save more money. Okay, continue, Michelle. Forever, I prefer getting a bank loan for that. I know that we can pay it with the incomes we get. Okay, I'm concerned about asking for money, but let's try it. Straight out. Okay, vamos a responder. Okay, what is their object this month? ¿Cuál fue el object? Ya igual lo habíamos mencionado. Object. Increasing? Sales. Increasing their sales. Excellent. What are some steps that they want to follow? ¿Cómo? What are some steps that they have to follow? ¿Cuáles eran los pasos a seguir, digamos? Incrementar, analizar. Increasing, analyzing. Okay. Keeping, buying, getting, asking. Okay, después, vamos a ver. Teacher, pero aquí dice shorts. Analyzing and keeping. Aquí no va ningún verbo, teacher, de lo que usted nos explicó.
No, ¿verdad? Por eso lo decía. Depende del contexto también. Hay que analizar un poco el contexto. Aquí sí, prefer. Después de prefer va un verb en... Gerundio. Uh-huh. Y ing. Gerund. Ing, ajá. Y después de about tenemos un... Gerund. Gerund. Y después de... Teacher, este therefore. ¿Qué será ese therefore? Sin embargo. Ajá. Muy bien. Therefore, pero tenemos una coma. Yes. Therefore. Okay. Adverbs. Okay. In. ¿Qué es este in? Preposición. 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 Ajá. Y tenemos by in, ¿verdad? Entonces es como que ya vamos ahí identificando cositas, 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 cositas. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, chicos. I know that you have to rest. Ah, pero no se me vaya tan rápido. ¿Qué es lo que quiero para el día de mañana? Un apellido, no, deje de inventar. Ajá. ¿Qué dije que no tiene qué? Faltar. Que no tiene que nadie que falte. Que nadie falte. ¿Y con la plataforma? Trabaja. Miren, yo sé, y me va a decir, teacher, nos falta un tema. Sí. Tranquilos, porque también tengo que seguir el orden. Probablemente creo que mañana sí ya lo estamos tocando. Creo, I believe. Yes, creo que sí. Mañana lo tocamos. Véngase preparado porque mañana es un tema, creo que if. Conditional. Ese tema está bien parecido al Jeron. Así que vamos a ir agarrando. Esta clase estuvo, pero bien enredadiza, vea. Así que, thank you very much for joining us to my class. Have a beautiful night. Try to rest. And don't forget to join us to my class the two last day that we will have. Bye-bye. Take care. Bye. Blessing. Good blessing. Thank you. Bye. Good night.